El 23 y 24 de agosto la Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez y el Gimnasio 20 de noviembre se convertirán en las sedes para el primer Festival Estatal de Básquetbol en la categoría micro denominado Copa Coatzacoalcos 2014. Y el Gimnasio 20 de noviembre se convertirán en las sedes para el primer Festival Estatal de Básquetbol en la categoría micro denominado Copa Coatzacoalcos 2014. Torneo el cual podrá recibir a cerca de 20 quintetas de todo el estado de Veracruz, quienes por dos días estarán en la pelea por el cetro. Miguel Ángel Fernández, organizador del torneo, dijo que los equipos que en esta ocasión podrán mostrarse serán de la rama varonil, femenil y mixtos, en dicho certamen que será regido bajo los estatutos de la Asociación Veracruzana de Básquetbol. Ahorita tentativamente lo tenemos así, un promedio de cerca de 20 equipos. Puede ser más o puede ser un poquito menos, ¿eh? Pero ahorita en sí ya tenemos, por ejemplo, Coatzacoalco, que va a ser la sede, va a ser dos equipos, en este caso va a ser Coatzacoalco, la selección, y Villallende, que también va a ser otro equipo. Vamos por Minatitlán, ya me confirmaron que viene el equipo de Cozolacaque, viene un equipo, dos equipos de Mina, dos, tres de Mina. Entonces ahí ya estamos hablando cerca de 5 o 6 equipos, y eso de entre Coatzacoalco y Mina. Este será el primero que se realice en la ciudad, por lo que se contempla puede generar una gran expectativa por parte de los equipos, principalmente de la región. Que yo sepa de años que tengo aquí en Coatzacoalcos, porque soy de aquí de Coatzacoalcos, nunca se ha hecho un estatal de categoría micro. Es la primera vez que se va a hacer aquí en Coatzacoalcos y yo creo que ahorita hay mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque ahorita acabamos de terminar nada menos el primer torneo de Copa en las categorías, que es la categoría de micro, mini, pasarela y cadete. Y yo creo que dio un buen resultado porque pensamos que iba a ser menos, ¿no? Tuvimos un promedio de cerca de 46 equipos. Se estima que el día domingo 24 de agosto, en punto de las 12 del día, se puedan conocer los nombres de los equipos ganadores y así poder proceder a la premiación en cada categoría. Para más deportes, Enrique Martínez.